Carro, ¿eh? Ah, esta es una de las joyitas. De las tantas. De las que hay joyitas aquí que tenemos. ¿De qué año es este? Este carro es del 52. El 52. ¿Qué modelo es? Chevrolet. ¿Cómo se llama esta avenida? Transitadas de La Habana. Muchísimas embajadas, muchísimas residencias, iglesias. ¿En esta zona la gente corre, no hace ejercicios? No, en esta acera sí. A partir de que el sol empieza a bajar, tú empiezas a ver a las personas que empiezan a hacer ejercicio, a correr. Esto se llena de personas haciendo ejercicio. Por allá ha estado Cardenia, donde estoy todos los domingos. ¿Ahí te presentas? Todos los domingos me presento en Los Gardenias cuando quieras escuchar canciones románticas y también, ¿por qué no?, bailar un poquito. Ahí vamos a estar todos los domingos. Esta avenida nos lleva ahora, vamos a cruzar un túnel y vamos a entrar a Malecón, al Vedado. ¿Cómo te llevas con gente de zona? Muy bien, me llevo muy bien con Randy, me llevo muy bien con Alexander. Cada vez que nos encontramos siempre es una alegría. Para mí es un orgullo y un placer que cubanos, o sea, que ellos hayan logrado lo que han logrado. Por lo menos yo, como muchísimos cubanos también, nos sentimos orgullosos de que estén en el lugar donde están. Después de este túnel está el Malecón. Después de este túnel entramos al Malecón. Así, ahora nos vamos a pagar. Por aquí pasó Obama, ¿eh? Por Malecón. Ahora mismo me siento como Obama. ¿Y tú puedes ser Michelle? Bueno. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Te ha gustado La Habana? ¿So far? La Habana. Este es el castillito. Aquí yo venía cuando era niña a bañarme en la piscina y a fiestar hasta que se seque Malecón. ¿Y la gente viene al Malecón a pasar un rato, a compartir? Normalmente de noche, ya cuando se hace de noche, cuando caminas por el Malecón, después de Rampa, más o menos por ahí por la Rampa, te vas a encontrar el Malecón lleno de gente. Vienen las personas a sentarse, a coger aire cuando hay mucho calor, porque aquí en Cuba hay mucha humedad, hay mucho calor. ¿Tiene sentido? Sí, sí, hay mucho calor. Y entonces tú ves a las personas, al cubano normal que viene, se sienta con sus amigos, empiezan a descargar unos con otros, a cantar, a pasarla bien, a divertirse. Para allá está la Florida, 90 millas. ¿Y esto qué está acá? Esto es el Martino. El parque, el estadio. Lo de atrás es el estadio, el estadio está acá. El estadio, este es el Martín. Aquí la gente viene a igual a hacer ejercicio, a correr. ¿Y los domingos es cuando viene más gente aquí al Malecón? Normalmente los fines de semana es cuando vienen más personas, pero te puedes encontrar gente cualquier día de la semana. Y aquí fue donde hizo el concierto Olga Tañón aquí en La Habana. Ah, ok. ¿Cómo se llama esa plaza? Antes se llamaba la Tribuna Antiimperialista, ahora tiene otro nombre. Ahí tenemos frente a frente el legendario Hotel Nacional, ¿eh? Una joya arquitectónica. El monumento a Antonio Maceo, esto que acabamos de pasar, y como ves estamos pasándole una manita a todas las edificaciones que están frente por frente al Malecón,
entonces La Habana Vieja, ¿no? Ya aquí estamos entrando prácticamente, ya estamos muy cerca de La Habana Vieja, estamos entrando a La Habana Vieja. Bueno, y ahora te pregunto a ti, ¿qué te ha parecido La Habana? Bueno, es la segunda vez que vengo y me encanta porque tiene mucho parecido en algunas áreas a mi país, República Dominicana, Santo Domingo, más bien la capital. Sabes que los cubanos y los dominicanos tenemos muchas cosas en común, ¿no? Sí. Bonito el morro. Esta ya es La Habana Vieja. Ya estamos en La Habana Vieja, estamos en el casco histórico de La Habana Vieja. Nosotros tenemos, es como una tradición, ¿no? Todos los días, a las 9 de la noche, suena el cañonazo. ¿Ese qué es? El Museo de la Música. Wow, qué bella estructura, ¿eh? ¿Esto qué es acá? Aquí tenemos, este es el Museo de la Revolución. Y nuestro Capitolio, que está en remodelación. Thank you.